Hola, hola, buenos días. Me alegro saludarles. ¿Cómo están? A ver, vamos a comenzar a saludar a la gente que está conectada en este momento. Vamos a mirar a ver quiénes están conectados por aquí. Dice Porfirio. Hola, Porfirio, buenos días. Good vibes, dice Porfirio. Bueno, ya, buenas vibras. ¿Cierto? Bueno, me alegra mucho saludarte que se conecta desde Neira, ¿sí? Aquí también está Brian Betancourt. Hola, Brian, ¿qué tal? Dicen Brian Betancourt desde el Instituto Neira. Qué bueno, Brian, que estés conectado, súper bien, nos alegra bastante. Sara Machado dice que se conecta desde Pereira Risaralda. Muchísimo gusto, Sara, qué bueno que estés conectada. Muy interesante tu avatar ahí. Súper bien. Karen Dayana Marulanda del Col Rosario. Excelente, Karen. Me alegra saludarte, súper bien. Aquí también está Santiago Gómez Salazar del Col Rosario de Neira. Bastante gente conectada de Neira. Steven Heiner, Steven Nieto del Instituto Neira también. Hola, Steven, ¿cómo estás? Estefanía Parra Salgado también está conectada. No sabemos de dónde, pero está conectada. También tenemos a Karen Valeria Salazar del Col Rosario de Neira. Las personas que todavía no hayan puesto de dónde están conectadas, por favor escríbanos y nos dicen desde dónde están conectadas para que las saludemos. Estefanía Salazar Salgado de El Col Rosario. Excelente, Estefanía. Bienvenida. Diana Sofía Bartolo de El Col Rosario de Neira. Excelente, Diana. Súper bien que estés conectada. Vanessa Jaramillo también está conectada. No sabemos de dónde es. Por favor, pon ahí de dónde estás conectada. Valentina Rondón del Buitrago. Del Col Rosario también, uy, bastante gente del Col Rosario también. Vanessa Jaramillo también está del Col Rosario. Buenos días, Vanessa. Paula Andrea Henao Cardona del Col Rosario de Neira. Súper bien, Paula. Aquí está también Steven Carvajal del Col Rosario de Neira. Súper bien. Anprix. Bueno, aquí dice Andrés Felipe, ¿no? Andrés Felipe Mejía. Excelente, Andrés Felipe. Andrea Carrillo de el Instituto Neira. Ok, perfecto. También nos saluda Sebastián Murillo del Col Rosario de Neira. También Jimena García del Instituto Neira. Miren todo este poco de gente que está conectada, súper bien. Nos alegra que un sábado en la mañana ustedes estén conectados en esta serie que vamos a comenzar a transmitir, que es Estrategias para el Éxito Profesional. Estrategias para salir adelante en la vida. ¿Quiénes quieren salir adelante en la vida? A ver, pónganme ahí. Pónganme ahí en los comentarios, ¿quiénes quieren salir adelante en su vida, cumplir sus sueños? ¿Quiénes quieren viajar por el mundo? ¿Quiénes quieren desarrollar sus talentos? ¿Quiénes quieren estudiar la carrera de sus sueños? ¿Quiénes quieren aportar a la humanidad? ¿Quiénes quieren, no sé, escribir un libro, etcétera? Por favor, pónganme ahí en los comentarios mientras seguimos saludando. Buenos días, dice Angie Jimena Castrillón del Col Rosario de Neira. También está Gina Paola Quintero. Hola, Gina. Nos alegra mucho saludarte. Aquí también está de Villa Rosario de Neira, Guitar Covers. Ok. María Camila Cardona Ríos, de Llano Grande. ¡Uy, qué bien! Alguien de Llano Grande. Nos alegra mucho tener a la gente de Llano Grande conectada. Y Guitar Covers dice que a él le gustaría. Bueno, ¿y los demás qué? ¿Sí? ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás? Sí. Tenemos una pequeña que tenemos una falla técnica aquí. ¿Qué pasó aquí? Hola, hola, hola. Hola, hola. Qué pena con ustedes, pero tuve una pequeña falla técnica. ¿Sí? No se vayan a desconectar. Tuve una pequeña falla técnica con la cámara. ¿Sí? A ver, escríbanme ahí quién me están escuchando en este momento. Ok. Sí, hay algo raro con la cámara, hay algo raro con la cámara. Pero les voy a poner un videito mientras tanto. Yo quiero que miren algo. Déjenme, ya les comparto. Vamos a ver un video muy interesante de una historia de éxito que yo quiero que todos ustedes vean. Déjenme, ya les comparto la pantalla.
Ya les muestro. Les voy a mostrar una historia de éxito para que ustedes de una vez comiencen a proyectarse hacia su vida profesional, ¿sí? Hacia su vida profesional. Déjenme, ya mismo les comparto. Voy a compartirles aquí algo bien interesante, que es una historia de un joven. Bueno, antes de la historia del joven, les quiero comentar. A ver, vamos a mirar si logran ver este videillo. Vamos a mirar si lo logran ver. Déjenme, ya les comparto. Ok. Y ahora sí ven mi pantalla, ¿no? Ahí deben estar viendo la presentación. Claro que parece que tienen. A ver. Déjenme ya miro a ver si ya está compartiendo la pantalla. A ver.
Hola a todos, qué pena, tuve un pequeño problema técnico, como siempre. Hay veces que ustedes saben que estos computadores le sacan a uno las canas, ¿no? Pero les quiero mostrar, vamos a seguir, estamos en la serie que es Estrategias para el Éxito y quiero que comencemos a mirar un video muy interesante. Este video que les voy a mostrar, quiero que le pongan muchísima atención, por favor, pónganle muchísima atención y piensen en de lo que se trata el video porque yo creo que es muy importante, súper importante que cada uno de ustedes sea consciente de por qué está aquí, o sea, por qué estamos en el mundo, ¿sí? Quiero que me dejen un comentario en este momento las personas que están conectadas, que aquí están otras personas que ya están conectadas, aquí está, dice María Camila Cárdenas del Instituto Neira y también está María Nelcy Marín del Col Rosario, ¿no? María Nelcy Marín del Col Rosario, ¿sí? Entonces, bueno, y hay otras personas más que ya habíamos también saludado. Por aquí está Diego Alejandro del Col Rosario también. Pero quiero preguntarles para que me escriban, por favor, ¿qué quieren hacer ustedes? O sea, ¿qué les gustaría desarrollar en la vida? ¿Cuál es la profesión de sus sueños? ¿Cuál es el aporte de sus sueños? ¿Ser empresario? No sé, trabajar para una gran empresa, ser actriz. No ser científico, ser arquitecto, ser constructor, bueno, no sé, ser político, ser el presidente. Y díganme qué quieren ser mientras yo les voy poniendo el video, ¿sí? Dice Guitar Covers, quiero ser un gran artista. Bueno, pues con ese fondo, con ese avatar, yo creo que sí, sí te creemos que quieres ser artista. Y me gustaría preguntarle a las demás personas qué quieren ser, ¿sí? Porque veo que los demás están un poco como callados. Entonces, por favor, díganme, los demás, ¿qué quieren ser? ¿Qué quieren hacer? ¿Sí? En su vida. Aquí está Mario Aguirre Londoño desde Llano Grande también conectado. ¿Sí? Entonces, ya les voy a mostrar el video del que les estaba hablando. Pero mientras tanto, váyanme, por favor, compartiendo ahí en los comentarios. En los comentarios, váyanme compartiendo, por favor. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría hacer en su vida? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es la carrera de sus sueños? ¿Qué es lo que más les gustaría hacer? ¿Sí? Entonces, por favor, díganme qué es lo que quieren hacer. ¿Quiere ser médico? Dice Sara Machado, dice que quiere ser médico. Excelente. Y ya les voy a compartir entonces este video. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí ya deberíamos de poder ver. El video, déjenme, ya les muestro. Vamos a ver el video. La 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 la
A ver, bueno, parece que no se está viendo el videillo, déjenme, yo me devuelvo. Déjenme, yo les comparto la pantalla. Ahora sí. Entonces, como acabamos de ver, tenemos que hacer que cuente, tenemos que hacer que cuente este día, tenemos que hacer que cada día que te pasa debe de contar en tu vida, ¿sí? Y es algo súper importante que tiene que ver con hallar el propósito de tu vida. ¿Cuántos de los que están aquí conectados muchas veces se han preguntado para qué vinieron a este mundo? A ver, por favor, escríbeme en los comentarios si alguna vez tú te has preguntado para qué viniste a este mundo o si ya sabes para qué viniste a este mundo, que es algo súper importante. Y hago un pequeño paréntesis aquí. Ustedes están viendo una diapositiva que se llama El propósito de tu vida. Lo pueden buscar en Google, así como El propósito de tu vida, que como ustedes lo pueden ver aquí, elpropósitodetuvida.wordpress.com. Y allí en este blog que yo desarrollé, doy algunas estrategias para encontrar ese propósito. Y eso es de lo que vamos a hablar en estos webinars, ¿no? Un poco de cómo plantear su proyecto de vida, ¿sí? Por aquí está conectándose Oscar Andrés Tobón, hola, de Llano Grande, bien, bien, excelente. Dice Mila, yo quiero ser arquitecto, dice, buenos días, me gustaría trabajar en un laboratorio de física como investigador. Uy, qué interesante. ¿Sabías que la Universidad Nacional tiene una carrera que se llama Ingeniería Física? Sí, en la Universidad Nacional sede de Manizales. Juan David Buitrago dice, la institución educativa Neira, Nuestra Señora del Rosario, ¿cierto? Y José se dice, sigo aún preguntándomelo. A ver, ¿quiénes de los que están aquí ya saben qué les encantaría hacer en la vida, cierto? ¿Qué les encantaría hacer en la vida? Dice Juan Pablo Osorio de La Pava. Dice que también le gustaría, bueno, que también está conectado, ¿no? Entonces, les recomiendo que también visiten este blog que vamos a ver. Pero por eso es que sacamos esta serie que se llama Estrategias para el Éxito. Es cómo podemos tener consejos de gente que ya ha salido adelante. Y puede orientarnos de cómo encontrar ese propósito, de cómo elegir bien las estrategias para estudiar, de cómo organizar el tiempo, de cómo hablar con las personas. Bueno, una serie de cosas que nos van a servir. Yo estoy completamente seguro que a las personas que sigan esta serie, que hoy vamos a ver la primera parte de esta serie, yo estoy seguro que les va a ir súper bien en la vida porque van a ver historias que los van a inspirar. Yo te digo algo y es algo súper importante. Cuando estaba en grado décimo, un profesor me dijo, Luis Fernando, concéntrense en ser de los mejores, concéntrense en ser de los mejores. Yo sé que usted no tiene dinero, yo vengo de una familia pues de escasos recursos, y él me dijo, yo sé que usted no tiene dinero, pero si se concentra en ser uno de los mejores, téngalo por seguro que va a salir adelante. Entonces, ¿cómo haríamos para ser uno de los mejores?
O sea, yo quiero que ustedes me pongan allí aquí en este momento, los que están conectados y conectadas, ¿tú cómo crees que tú puedes ser el mejor médico, el mejor abogado, el mejor emprendedor, el mejor actor, el mejor artista? Bueno, ¿cómo uno puede ser el mejor? ¿Cuál sería la forma más sencilla de ser de ese grupo de los mejores para garantizar el éxito en la vida? ¿Qué es lo que tú crees? Si tú, cuando tú hablas con una persona, ¿tú cómo crees que uno debería hacer para saber esos tips, esas estrategias de los mejores, de qué hacen los mejores? ¿Qué sería lo más sencillo? ¿Qué sería lo que tú harías? Dice aquí Guitar Covers, dice con voluntad y esfuerzo. Excelente, con voluntad y esfuerzo. Y esa voluntad y ese esfuerzo es el que ustedes están haciendo esta mañana. Cuando mucha gente está todavía durmiendo, cuando mucha gente todavía tiene pegadas las cobijas, pues ustedes están aquí conectados. Entonces ustedes deben de darse un aplauso porque están aquí haciendo cosas diferentes a las demás personas, ¿sí? Mientras otra persona simplemente está jugando cualquier cosa por ahí, ustedes están aquí conectados pensando en su futuro. Aquí dice Juanda BM, dice, me gustaría seguir estudiando en el SENA y ya luego hacer una carrera de la U, Administración de Empresas. Uy, o sea que tienes la vena de emprendedor, Administración de Empresas. Oye, ¿sabes que el SENA es una de las mejores instituciones del país que enseña aspectos prácticos? Si uno quiere aprender algo práctico, debe de estudiar ahí en el SENA porque es algo que te forma rápido, que el costo es bajo y sales rápido a hacer cosas. En el SENA también están haciendo cada vez más innovaciones como la parte de instalación de paneles solares y esas nuevas tecnologías. Aquí me dice JC, esforzarme hasta donde más pueda. Hay que esforzarse. Y por favor, ustedes deben de conectarse todos los sábados que vamos a hacer unas transmisiones a las 8 de la mañana. Por favor, no se lo vayan a perder porque aquí es donde vamos a ver de la mano. Y por eso quiero hablarles. Aquí dice Juanda también con responsabilidad, con esfuerzo, con voluntad. Excelente. Bueno, ¿y las otras personas dónde están? Si están conectadas aquí o están viendo otra cosa. Las otras personas, por favor, también vayan participando, ¿sí? Les quiero mostrar un video de una persona muy especial, súper especial, que es de aquí de la región, y quiero que ustedes vean que alguien que fue a Harvard. ¿A quién ha escuchado hablar de la Universidad de Harvard? ¿Sí? Que les quiero mostrar aquí algo muy súper, súper importante, que es la historia de un líder, una persona que estuvo en Harvard, que quiero que por favor vean esta noticia. Atención. Muchos pueden pensar que llegar a estudiar en Harvard puede ser una meta con pocas probabilidades de cumplir. Valentín Sierra, un manizaleño de escasos recursos, lo logró. Ahora es el presidente de la Sociedad de Estudiantes Colombianos en esa universidad. Tiene su propia página de internet en donde explica cómo se puede llegar a Harvard. Estuvo en entrevista con Noticias RCN explicando cómo sobrepasar obstáculos para cumplir las metas educativas. Hoy nos acompaña Valentín Sierra, un colombiano que decidió viajar, salir del país, ir a Estados Unidos para capacitarse. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa decisión para poder llegar a Estados Unidos, salir de la comodidad de su casa y poder viajar? Sergio, yo siempre tuve una motivación interior muy grande cuando estaba en Manizales de aprender inglés, de querer ser un muy buen estudiante, pero también un muy buen líder. Y así logré ganarme una beca para ir a Minnesota y allá hacer mi pregrado, estudiar inglés, grado 12, y luego ir a Washington DC y allá aplicar a Harvard. Usted se especializó en economía, pero los colombianos que están llegando a adquirir educación en Harvard, ¿en qué se están especializando? ¿Cuáles son las carreras que más demanda tiene? Harvard tiene 22,000 estudiantes, 12 facultades. Los colombianos estamos en cada una de las facultades. Diría yo que tenemos una presencia importante en el Harvard Business School, es decir, para hacer las carreras en MBS, Administración de Empresas. También estamos en el Harvard Kennedy School, la escuela de gobierno donde se hacen maestrías en administración pública, pero también tenemos bastantes colombianos en el Harvard Medical School, quienes son doctores formados aquí que van a hacer prácticas allá o fellowships de un año. Y bueno, y así en cada una tenemos colombianos, incluso en Harvard College, que es para hacer el pregrado. Muy bien. En algunas circunstancias se habla de cerebros fugados, personas con grandes talentos como usted, que van, se capacitan. ¿Usted piensa regresar al país? Absolutamente. Yo, desde que me fui, me puse como meta regresar a Colombia. Han sido 11 años de formación, pero los cuales quiero utilizar para el progreso del país. Para finalizar esto, ¿qué mensaje directo usted le dice a los colombianos que están finalizando bachillerato, que quieren seguir estudiando? ¿Cómo poder hacer país y mejorar la economía? Levantar la mano, no tener miedo, no tener para nada esas barreras mentales de que no se puede. Y así la vida va abriendo más puertas y lo va presentando uno ante mejores oportunidades.
Súper, 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 excelente historia, excelente historia. Díganme, por favor, escríbanme, por favor, ahí en los comentarios, ¿qué les impacta de la historia de este colombiano? ¿Qué les impacta de la historia de este colombiano que fue a Harvard? Y bueno, y escríbanme también aquí en los comentarios, ¿quiénes les gustaría ir a Harvard? O sea, hacer una pasantía a Harvard, ir a Estados Unidos, hacer de pronto un curso, una carrera. Escríbanme, por favor, aquí en los comentarios, ¿qué les gustaría? ¿A quién de ustedes les gustaría hacer ese viaje? ¿Sí? Hacer ese viaje a Harvard y conocer esa universidad. Pero por favor escriban, porque están tan, tan tímidos y tímidas. ¿Ah? Están aquí solamente viendo aquí, pero no, no. Por favor, por favor, por favor, díganme qué les gustaría. ¿Qué les gustaría hacer allá en Harvard? ¿Quién les gustaría participar allá en esa universidad? ¿Sí? Aquí les voy a hablar de algo. Mientras me van escribiendo, mientras se van animando, les voy a decir sobre cuáles son los puntos que vamos a tratar en esta serie, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos que nosotros vamos a tratar en esta serie? Y algo muy, muy importante, súper importante, es que, bueno, aquí dice, aquí ya escribió la primera persona, dice, me impresiona la gran disciplina que tiene para seguir cada día con la decisión que tomó. Excelente, excelente, súper buena participación. Y aquí justamente vamos a hablar de eso. Vean, ¿saben qué? ¿Cuál es la forma más fácil para ser exitoso? ¿Cuál es la forma más fácil para hacer la vida de sus sueños? ¿Saben cuál es la forma más sencilla que yo he aprendido en la vida? La forma más sencilla para llegar y cumplir los sueños es aprender de aquellos que ya lo lograron. Vamos a escribir ahí en mayúscula, aprender de aquellos que ya lo lograron, ¿sí? Por favor, escriban, no sé, en alguna parte, coja un papel en este momento y escriba ahí, aprender de aquellos que ya lo lograron, ¿sí? Aprender de aquellos que ya lo lograron. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿sí? Aprender, a ver, vamos a escribir, voy a escribirlo aquí en los comentarios, aprender de aquellos que ya lo lograron, ¿sí? Eso es algo súper importante en la vida, ¿sí? Aquí ya lo estoy poniendo, ¿sí? En este momento lo voy a poner aquí. Aprender de aquellos que ya lo lograron, ¿sí? Aprender de aquellos que ya lo lograron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de aquellos que ya lo lograron, ¿cierto? Aquí déjenme, yo lo corrijo aquí. Ya lo lograron, ok. Súper bien. Aprender de aquellos que ya lo lograron, ¿sí? Si nosotros aprendemos de aquellas personas que ya lograron salir adelante, si vamos a aprender de aquellas personas, esa es la forma más sencilla de salir adelante. Porque muchas veces nosotros nos vamos estrellando y cometemos errores, pero ¿qué tal si comenzamos a aprender de aquellas personas que ya lograron ese éxito? Si aprendemos de aquellas personas que ya lograron ese éxito, muchachos y muchachas, téngalo por seguro de que vamos a salir adelante de una forma más sencilla, ¿cierto? Entonces, quiero que ustedes, por favor, piensen en eso. Piensen en qué podrían hacer. Entonces, aquí yo les quiero comenzar a recomendar que lo primero que tenemos que hacer es ver películas. Escúchenme muy bien. Ver películas. Leer libros. De gente que ya lo haya logrado. Ver películas. Aquí les voy a poner un tip. Entonces, el primer tip de esta mañana. Se lo voy a anotar aquí. Tip 1. A ver, voy a poner aquí, pero usted por favor anote, no se quede sin hacer nada. Traiga un cuadernito y anote en alguna parte. Anote. Tip 1 es ver películas. Aquí lo estoy anotando, ver películas. Vamos a ver películas. Y leer libros de gente inspiradora, ¿sí? O sea, de gente que ya haya logrado esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya lo estoy ver, ese es el tip 1, ¿sí? Entonces es ver películas y leer libros de gente inspiradora. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y en este momento, mientras ustedes van anotando ahí, ese tip, que ese es el primer tip que es para el éxito en la vida. La única forma de que uno se motive, muchachos, es hacer eso, es leer libros y ver películas de gente que lo inspire a uno. Entonces yo les voy a recomendar en este momento una serie de películas, una serie de videos, una serie de libros que ustedes pueden comenzar a adquirir y que pueden buscar también en la web para que leyendo esas biografías ustedes se inspiren. La única forma, muchachos, de motivarse
es también leyendo libros y viendo películas de otra gente que ya lo logró. Porque muchas veces uno se pregunta, a ver, bueno, escríbanme por favor en este momento en los comentarios. Aquí ya me están escribiendo algunas personas. Dice Juanda, bueno, dice esto, primero Sofía. Sofía dice, se notaba que el chico desde joven tenía metas claras, lo que lo impulsó a seguir cumpliendo sus objetivos y su gran disciplina lo llevó hoy a donde está. Exacto, pues tienes toda la razón, Sofía. Aquí dice Juanda, que pues era de bajos recursos, pero aún así, con mucha responsabilidad, logró poder ir. Excelente, eso es. Miren que no tener dinero no es un obstáculo, muchachos. Mucha gente dice, no, pero es que yo no tengo plata. ¿Yo cuándo voy a hacer una cosa de esas si yo no tengo dinero? Muchachos, la plata no es la excusa, porque hay gente que ha llegado sin dinero, ¿sí? Dice Guitar Covers, aprender de aquellos que ya lo lograron. Dice JC también aquí, aprender de aquellos que ya lo lograron, exacto. Y Juanda dice, me gustaría estudiar lenguas modernas y ya luego poder ir para así poder facilitar muchas cosas. Bueno, está muy buena la idea, primero aprender lenguas modernas. Pero yo les quiero a ustedes comentar aquí, les quiero comentar y les quiero recomendar una serie de películas. Bueno, yo quiero que primero ustedes me escriban ahí. A ver, de los que están conectados y conectadas, recomienden en este momento un libro o una película que ustedes sepan que es de motivación, de que muestran a otra persona cómo se superó. ¿Libros o películas? Por favor, en este momento se activan los comentarios. Se activan los comentarios para que ustedes nos recomienden libros y películas y vamos a comenzar a mirar cuáles podemos ver, ¿sí? Porque este fin de semana la tarea es verse por lo menos una película de esas y por lo menos verse una película, ¿cierto? Entonces, vamos por favor aquí anotando en este momento, los animo a todos a que ya escriban, ¿qué película ustedes se vieron de una persona de la vida real, historia de la vida real, ¿no? Que les haya impactado una película, un libro y que podamos tomar como ejemplo, ¿sí? Aquí dice, ¿y cómo se puede luchar con el no puedo? Lo digo porque a veces somos personas que vemos personas que lo logran y entendemos a pesar que nosotros no podemos. Y tendemos a pensar que nosotros no podemos. Exacto. Mira, la única forma de luchar contra este no puedo, que es algo súper importante, es ver muchas historias de personas que estaban en dificultades y a pesar de esas dificultades pudieron salir adelante. Esa es la única forma. Si nosotros vemos historias de personas que les tocó muy duro a nivel económico, a nivel familiar, a nivel intelectual, personas que de pronto no tenían muchas capacidades intelectuales y vemos que salieron adelante, entonces nosotros nos vamos a inspirar y vamos a decir, es que si esa persona pudo, yo, ¿por qué no pude? Entonces, entre más biografías leamos de ellos, entre más historias leamos de ellos, más nos vamos a entusiasmar, muchachos. Por eso hay veces que uno se levanta en la mañana y uno dice, no, pero qué pereza estudiar, qué pereza, yo no sé ni qué estudiar en la vida, yo para qué me voy a poner a estudiar, qué pereza, yo no sirvo para nada. Entonces, hay gente que piensa así, muchachos, y eso, dentro de las emociones del cuerpo humano, todos los seres humanos somos así. Hay veces que nos levantamos sin querer hacer nada. Hay veces nos levantamos así, nos queremos como que tirar toda la borda, ¿cierto? O nos salió algo mal, perdimos un examen y ya no quiero. O nos salió algo mal, un plan de un emprendimiento y ya no quiero saber nada, muchachos. La única forma de seguir inspirados es tener más historias de gente que lo logró. Y la conexión espiritual es importantísima. O sea, pedirle a Dios que nos ayude a tener como esa tranquilidad, pero aparte de eso tenemos que estar motivados y viendo de otras que otras personas si lo pueden hacer. Dice Guitar Cover, se busca la felicidad. Dice JC, un monstruo viene a visitarme, así se llama la película. Bueno, no sé qué será esa película. Sara Machado dice, el libro El Milagro Más Grande del Mundo. Uy, vean, anoten por favor, aquí vamos a comenzar a navegar y vamos a buscar el libro. A ver, vamos a comenzar a buscarlo para que todos tengamos una idea de ese libro. ¿Cuál es el libro más grande del mundo? El libro más grande del mundo. Sí, aquí lo estoy buscando en la web. Aquí les voy a compartir mi pantalla para que de una vez lo vayamos buscando ahí. Y quiero que desde hoy mismo comencemos a navegar, muchachos. Desde hoy mismo vamos a comenzar a navegar. Y vamos a comenzar a leer y a ver películas, ¿sí? Entonces, por favor, levanten la mano en este momento. Bueno, no la mano. Escríbanme, por favor, ahí en el chat. ¿Quiénes se comprometen a este fin de semana por lo menos comenzar a ver una película? Que ya vamos a ver cuáles películas, pero por lo menos comenzar a ver una película este fin de semana. Una película que los motive, que los anime a ser mejor, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a mirar. Les voy a compartir la pantalla otra vez. Déjenme, ya les comparto una ventana. Aquí. Y aquí yo la estoy mirando, el libro más grande del mundo, ¿sí? Aquí estoy buscando en internet, estoy buscando
ese libro que me están recomendando, el libro más grande del mundo. Lo acabo de buscar en Google, ¿sí? Si ustedes pueden leer aquí, miren, el libro más grande del mundo, ¿sí? Si usted está conectado por medio del celular, dele clic en los tres botoncitos y póngale la mayor calidad para que pueda ver en esta mañana la pantalla con alta resolución, ¿sí? Entonces, el libro más grande del mundo. Vamos a buscar, a ver, yo lo estoy buscando aquí, el libro más grande del mundo de El Milagro Más Grande del Mundo. Yo creo que será este, El Milagro, es El Milagro, no es el libro, sino El Milagro. El Milagro Más, El Milagro, sí, El Milagro Más Grande del Mundo. El Milagro Más Grande del Mundo. De Ogmandino. Qué interesante. Bueno, Ogmandino es una persona muy conocida porque escribe libros de motivación, ¿cierto? Yo creo que Ogmandino también fue el que escribió El Vendedor Más Grande de Babilonia, algo así, ¿sí? Entonces aquí vamos a buscarlo, El Milagro Más Grande del Mundo. A ver, vamos a ver qué nos sale aquí. Además que tiene que estar también en la web, no sé si estará disponible en PDF. Aquí está, en esta página pues está un poquito costosito el libro, vale 99 mil pesos, ¿cierto? Pero quiero buscar si de pronto está en PDF, a ver, vamos a mirar. El Milagro Más Grande del Mundo PDF, vamos a buscarlo aquí. Y aquí está, aquí sí está, miren que hay sitios donde está en PDF, ¿sí? El Milagro Más Grande del Mundo. El Milagro Más Grande del Mundo. Sí, usted, por favor, búsquenlo ahí en la web, ustedes. El Milagro Más Grande del Mundo. Y miren que aquí se ve, efectivamente. Uno lo puede descargar, ¿sí? O sea que está disponible en la web. El Milagro Más Grande del Mundo. Entonces, libro uno, voy a escribir, por favor, acá. Voy a ir escribiendo aquí cuáles son los libros. Entonces, escriban, por favor, ahí, muchachos. Libro uno, El Milagro Más Grande del Mundo. Yo lo voy a escribir aquí en este momento. Voy a poner aquí, libro 1, el milagro más grande del mundo, ¿sí? El milagro más grande del mundo, lo voy a poner aquí, el milagro más grande del mundo, ¿sí? El milagro más grande del mundo. Pues por favor, ahí, ese es el primer libro que vamos nosotros a tener, ¿sí? Que vamos a tratar de conseguirnos en internet, o lo compra, o mire cómo lo va a hacer. Pero ese libro no lo están recomendando. Quiere decir que una persona de aquí ya lo leyó, ¿sí? Es el milagro, exacto, el milagro más grande del mundo, correcto. Dice Bohemian Rhapsody y Rocketman. Bueno, no sé qué será. Dinos, ¿qué significa eso? Dice aquí Carlos Eduardo, buenos días, Deneira. Ok, perfecto. Súper bien, muchachos. Entonces, vean, yo les voy a recomendar en este momento un libro que para mí ha sido fundamental, 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 fundamental. Aquí déjenme, ya les voy a, se los voy a presentar este libro, que se llama así, bueno, lo voy a buscar aquí. Ese libro ya es espectacular, se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, ¿sí? Cómo ganar amigos e influir en las personas, muchachos, así se llama el libro. Cómo ganar amigos e influir en las personas. Ese libro es espectacular. Porque sabes que nos saben, muchachos, que nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo. ¿Saben para qué? Para ganar amigos. A ver, levanten la mano, escríbanme por favor ahí. En los comentarios. ¿Quiénes quieren ganar amigos? ¿Quiénes quieren tener más amigos? Muchos más amigos serían. Que tengan muchos amigos y que puedan tener seguidores también. ¿Quiénes quieren tener seguidores? ¿Quiénes quieren influenciar a otras personas para bien? A ver, escríbanme aquí abajo quiénes les gustaría eso. Les gustaría tener mejores relaciones personales, ¿sí? Entonces, para eso nos vamos a leer este libro. ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Yo lo tengo, muchachos. Se los voy a mostrar en este momento para que ustedes vean que no les estoy hablando carreta. ¿Dónde estará el librito? Yo lo tengo por aquí. Y ese libro es fundamental, muchachos, porque nos ayuda justamente a eso, nos ayuda a tener mejores relaciones interpersonales y a comprender cómo tenemos que tratar a los demás, cómo los tenemos que tratar. Entonces aquí les voy a mostrar, este libro se llama desde Dale Carnegie,
Y miren, por ejemplo, lo que sí, a ver si pueden ver mi pantalla. Miren lo que dice. Vean, miren los capítulos de ese libro para que vean qué es lo interesante. Dice, técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Dije, si quieres recoger miel, no des puntapiés en la colmena. El gran secreto para tratar con la gente. ¿Vean? El gran secreto para tratar con la gente. Una pregunta, ¿quiénes de los que están aquí conectados han tenido problemas con personas? Que de pronto tengan algún disgusto con alguien, que hayan tenido una pelea. Que hayan de pronto sentido una crítica de una persona y que hayan reaccionado mal. Bueno, ¿quiénes han tenido así como disgustos malucos, cierto? Con amigos o con familiares o hasta con el novio o la novia. O sea, ¿a quiénes les gustaría superar eso? Porque eso uno lo frustra. A ver, ¿quiénes han tenido ese problema? ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, Guitar Cover dice yo, Diego Alejandro dice yo, Sebastián también, Sebastián Murillo y también Juanda, dice tus zonas erróneas. Ah, bueno, ese es el otro libro que te van a recomendar, ¿no? Pero miren esto, 6 maneras de agradar a los demás, vean. 6 maneras de agradar a los demás, ¿sí? Entonces, mira, haga esto y será bienvenido en todas partes. Una manera sencilla de causar una buena impresión. Una fácil manera de convertirse en un buen conversador. ¿Cómo interesar a la gente? Miren este tercer capítulo, dice, logre que los demás piensen como usted. No es posible ganar una discusión, un medio seguro para conquistar enemigos. Si se equivoca usted, admítalo. El secreto de Sócrates, cómo obtener cooperación, un llamado que gusta a todos, ¿sí? Miren lo interesante. Dice aquí, sea un líder, cómo criticar y no ser odiado por ello, imagínense. Cómo criticar a alguien y no ser odiado por ello, esto es algo espectacular, ¿no? Hable primero de sus propios errores, a nadie le gusta recibir órdenes. Permita que la otra persona salve su prestigio y procure que la otra persona se sienta satisfecha, ¿sí? Entonces, miren que aquí es algo muy interesante, muchachos, que nos están dando en este libro muchos tips, nos están dando muchas estrategias para salir adelante. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Yo quiero estudiar, ¿no? No se ponga a hablarnos de esto, no se ponga a hablarnos de esos libros, ¿eso para qué sirve? Muchachos, vean, déjenme, les digo algo. ¿Sabían ustedes que en este momento en el mundo laboral El 80%, escúchenme muy bien, pónganme mucha atención, el 80% del éxito profesional, el 80% del éxito profesional no tiene que ver con cuán inteligente usted es, ni con cuánto éxito académico ha tenido, ni con cuánto conocimiento usted tiene de matemáticas o de una carrera. ¿Sabía usted que el 80% del éxito en este momento depende es de las habilidades blandas? Habilidades blandas. A ver, escríbanme por favor aquí en los comentarios. ¿Quiénes saben qué son habilidades blandas? ¿Qué son las habilidades blandas? A ver, escríbanme por favor ahí en los comentarios. ¿Qué son las habilidades? ¿Ustedes qué entienden por habilidades blandas? Alguien me dirá, pues aquellas que no son duras, ¿no? Bueno, pues sí. Cierto, son aquellas que no son duras. Pero ¿de qué se tratan las habilidades blandas? ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, las empresas en este momento están buscando profesionales y hacer negocios con personas que tengan buenas habilidades blandas? ¿Cuáles son las habilidades blandas, por ejemplo? Una habilidad blanda es, por ejemplo, tratar con las personas, tener inteligencia emocional, que cuando usted lo estén insultando, que cuando usted lo estén agrediendo, usted no responda con su instinto de atacar, ¿sí? Por ejemplo. Y para eso se necesita inteligencia emocional, poder hablar con las otras personas. Por ejemplo, ¿sabía usted que si usted se acerca a una empresa, por ejemplo, a pedir trabajo, hay formas de hacerlo? Hay formas de usted hacerle entender a la empresa de que le va a aportar a ellos y no que ellos simplemente le van a dar trabajo. Entonces, por ejemplo, hay algo muy interesante, hay algo muy, muy, muy interesante y es que un tip, les voy a soltar en esta mañana un tip que aprendí leyendo este libro. Pero yo quiero que ustedes se lo lean, que cada uno de ustedes se lo lea, muchachos. Porque si ustedes quieren salir adelante, esta es la única forma también. Porque usted puede saber mucho, puede tener muchos conocimientos, pero si usted no se enfoca en tener habilidades blandas, otros le van a ganar, así sean menos inteligentes o así saquen peores notas que usted, ¿sí? Si usted no se enfoca en tener las habilidades blandas. Entonces, miren, un tip es el siguiente. ¿Sabía usted que uno de los grandes tips, por ejemplo, es la regla de oro que aprendimos hace más de 2000 años, que nos enseñó Jesús? Y es, traten a los demás como qué?
¿Cómo qué? Traten a los demás. A ver, ¿qué dijo Jesús de eso? A ver si se acuerdan de esa regla de oro que dice en este libro, ¿no? A ver, escríbanme por favor ahí en los comentarios. ¿Qué dijo Jesús sobre tratar? ¿Cómo tratar a los demás? ¿Uno cómo los tiene que tratar? A ver, dice aquí, Sara Machado dice, creo que tener la habilidad de relacionarse y saber cómo hacerlo. Por ejemplo, tener empatía con el prójimo. Exacto. ¿Y qué fue lo que nos dijo Jesús hace más de 2000 años? Que también dice en este libro de cómo ganar amigos e influir en las personas. ¿Qué es lo que dicen? Dice, trata a los demás como qué. Como usted quiere que lo traten a sí mismo, ¿cierto? O sea, como usted quiere que lo traten, así trate a las demás personas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean pues, les hago esta pregunta. Pregunta para todos. Cuando usted está conversando con alguien, ¿qué es lo que más le gusta a usted? Cuando usted está conversando con alguien. ¿Usted quiere que la otra persona le hable, le hable, le hable, le hable de lo que ella hace? ¿O a usted le gusta más contar de lo que usted ha hecho? ¿Qué le gusta más? ¿Ah? ¿A usted qué le gusta? Digamos que, ¿qué le gusta más? ¿Hablar de lo que usted ha hecho o escuchar a los demás de lo que otros hacen? ¿Qué le gusta más? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, las habilidades blandas son como una combinación de las habilidades sociales. Claro, exactamente, así es. Entonces, vean, un tip que les va a quedar este fin de semana cuando hablen con una persona, porque ustedes este fin de semana van a hablar con muchas personas. Entonces les voy a dar este tip. Cuando hablen con esa persona, le van a decir, van a animar a que la otra persona hable más de ella. Le van a decir, venga, ¿usted qué hizo? ¿Y cómo le fue? ¿Y por qué? Cuénteme más. Va a animar a esa persona a que hable más de ella. Y usted va a hablar menos de usted. Menos de usted. O sea, trate de que cuando la otra persona está hablando, no la interrumpa. No la interrumpa, permite que la otra persona hable y hable y hable y hable de ella misma. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una táctica para que usted le caiga bien a la gente. Pero hay personas que, por ejemplo, cuando uno está hablando de una, lo interrumpen. Y uno dice, ay, sí, 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 yo también hice esto y hice lo otro y ta, 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 ta. De una la interrumpen. Entonces le cae mal. Usted ya le comienza a caer gordo a los otros porque usted no deja que los otros hablen. Eso es un tip básico que hablan en este libro, que mucha gente no se contiene y quiere interrumpir a los demás. ¿Sí? Y les voy a dar una segunda regla de oro que también está en este libro, ¿sí? Pero yo quiero que se lo lean porque en este libro es espectacular. Se llama ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? ¿Sí? Entonces dice lo siguiente, miren esta regla de oro, dice, nunca juzgue, ni critique, ni condene, ni se queje. Ojo, no juzgue, no critique, no condene, ni se queje. A ver, escríbanme por favor aquí en los comentarios si esta semana alguien a usted lo criticó o lo juzgó, o se quejó con usted. A ver, escríbame por favor aquí en los comentarios. Si esta semana alguien, algún familiar, alguna, no sé, algún amigo, su novio, su novia, lo juzgó, lo criticó, se quejó con usted. Escríbame por favor ahí, ¿sí? A ver, por aquí está diciendo Juanda BM, dice las habilidades blandas son como una combinación de habilidades sociales y de comunicación, aptitudes y capacidad de relacionarse con los demás. Excelente, Juanda, súper bien. Excelente aporte, eso es, efectivamente. Y para eso vamos a leer libros como este, ¿sí? Entonces, ese es el libro 2, muchachos. ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Oiga, pero los demás, ¿por qué no escriben? Pero los demás, ¿por qué no escriben? Entonces, aquí, esa es, ¿cómo ganar amigos e influir en las personas? Entonces, les voy a poner aquí el libro 2. Voy a poner aquí, libro 2, cómo ganar amigos e influir en las personas, ¿sí? Ahí está. Cómo ganar amigos e influir en las personas, ¿sí? Por favor, van a ir copiando estos libritos ahí, por favor, van a copiarlos, los van a descargar o los van a comprar como quieran. Pero lo bueno es que ya están en la internet, ¿no? Entonces, ese es el libro 2 que vamos a recomendar. Y yo les voy a recomendar, muchachos, una película muy, muy, muy buena que yo sé que les va a servir bastante. Es una película espectacular de una historia de vida, ¿cierto? Bueno, hay varias que les puedo recomendar. De hecho, aquí nos estaban escribiendo. Déjenme, ya miro por aquí. Alguien nos dijo Tus Zonas Erróneas. Un libro que se llama Tus Zonas Erróneas. ¿Cuáles serán esas zonas erróneas, no? Zonas erróneas. A ver, vamos a buscarlo por aquí. Tus
zonas erróneas. Tus zonas erróneas. Aquí está. Tus zonas erróneas, ¿sí? Ay, mira que también está en PDF, vean. Todos los libros ya están en PDF, o sea, usted los puede descargar, ¿cierto? Se llama Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Wayne Dyer, ¿sí? Vamos a mirar a ver qué nos sale por aquí. Aquí lo estoy buscando. Déjenme, ya lo busco. Por aquí, a ver qué nos sale, ¿sí? Aquí lo estoy abriendo. Tus zonas erróneas, miren, aquí encontré el PDF, ¿sí? Tus zonas erróneas. Este nos lo recomendó Juanda. Tus zonas erróneas. Vamos a ver de qué trata este libro, a ver. Tus zonas erróneas. Dice de Wayne Dyer. Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Dice. Un testimonio personal, a ver, venga, yo lo agarrando un poquitico para que ustedes lo puedan ver aquí. Dice, un testimonio personal, haciéndote cargo de ti mismo, el primer amor. Uy, el primer amor, esa está buena, ¿no? Tú no necesitas la aprobación de los demás. Uy, eso está tremendo, ¿verdad? Tú no necesitas la aprobación de los demás. Miren lo interesante. ¿Sabían ustedes que grandes de los complejos que tienen las personas es porque buscan la aprobación de los demás, ¿cierto? Porque buscan como sentirse comprendidos, ¿cierto? Pero también hay un secreto para eso. La ruptura del pasado, las emociones inútiles, la culpabilidad y la preocupación, explorando lo conocido, rompiendo la barrera de los convencionalismos, la trampa de la justicia, terminando las postergaciones ahora mismo, proclama tu independencia, adiós a la ira, y el retrato de una persona que ha eliminado todas las zonas erróneas. Bueno, muy interesante este libro, está como cachaco para leerlo, ¿no? Vamos a poner aquí libro 3, tus zonas erróneas. Voy a añadirlo aquí, ¿sí? Libro 3. Tus zonas, vamos, yo voy a pasar a compartirle las películas, ¿sí? Tus zonas erróneas. Esta película que les voy a compartir, muchachos, obligatoriamente la tienen que ver, ¿sí? Aquí les voy a hablar de dos películas. Pero obligatoriamente este fin de semana tienen que verse por lo menos una de esas, ¿sí? Y dentro de ocho días vamos a socializar un poquillo sobre esa película, ¿no? Aquí está el libro 3, Tus zonas erróneas. Aquí lo acabo de poner en el banner, ¿sí? Entonces, en este momento les voy a decir cuál es la película, que es una película muy inspiradora, ¿sí? Muy inspiradora, y que nos habla un poquito sobre... Gente, imagínense, a ver, una pregunta para todos. ¿Ustedes creen posible que una persona que no tenga casa, que viva en la calle, que sea un pordiosero, por ejemplo, estudie una carrera? ¿Ustedes creen que es posible? De pronto. Que un pordiosero, que una persona que está en la calle, un indigente, estudie una carrera universitaria. A ver, ¿ustedes qué creen? Escríbanme en los comentarios en este momento. ¿Es posible o no es posible? ¿Si lo admitirán en la universidad o no? A ver, escríbanme por favor. Yo quiero que agarramos el debate aquí sobre eso, ¿no? Díganme, mientras yo de aquí les voy compartiendo cuál sería la película, ¿sí? A ver, ¿cómo sería? A ver, escríbanme por favor aquí, ¿sí? Pero comenten, muchachos, ustedes, ¿por qué no comentan? ¿Ah? Aquí nos están... Dice, libro Matar un ruiseñor. ¿Qué será eso? Matar un ruiseñor. Ven, la primera vez que lo escucho, ¿sí? Es que les quiero mostrar, muchachos. Les quiero comentar, les quiero mostrar... Una película que está muy bonita y yo estoy seguro que les va a gustar bastante, ¿sí? A ver, déjenme aquí ya les... Yo les voy a compartir. A ver si luego logro buscar aquí por aquí el tráiler. Déjame, yo busco por aquí el tráiler. Vamos a ver el tráiler, ¿sí? A ver si la logro.
ver. Déjame, por favor, a ver, porque no me están escribiendo, muchachos. Dice, a ver, JC dice, puede ser posible si la persona lo propone en serio, pero implicaría un cambio total de actitud y de vida. También dice, este libro es una novela, profe, se trata de un abogado que es padre, soltero y enseña una historia de vida muy bonita. Ah, qué interesante. Qué bueno. Ah, ya me acordé. Aquí ya les muestro la película. Exacto. Opuestos. Se llama, la película se llama Opuestos, muchachos. Se llama Opuestos, ¿sí? Aquí les voy, ya les voy a mostrar el tráiler. ¿Sí? Les voy a mostrar el tráiler en este momento. Para que ustedes, por favor, se animen a verla, ¿sí? Este fin de semana la pueden ver. Es más, les puedo pasar el link por aquí, por YouTube, para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Déjenme, ya les comparto. A ver. Voy a escribir este de aquí. Y voy a mostrarles entonces. A ver, ahora sí. Déjenme, ya mismo les voy a mostrar. Compartir pantalla. Esta. Miren, muchachos, aquí ya la están viendo, ¿sí o no? Están viendo mi pantalla. Se llama Opuestos, así se llama la película, ¿sí? A ver si la logro mostrar en pantalla completa. A ver. Se llama Opuestos, tráiler oficial, ¿sí? A ver. A ver, déjame, yo le mejor un poquito la calidad que está como... Bueno, sí. Eso, ahora sí se ve mejor. Pues esperen, les quito este letrerito.
Se llama opuestos. Opuestos, ¿sí? Opuestos, así se llama la película. Y es una historia espectacular, muchachos. Es una historia espectacular y esa se la tienen que ver. O sea, es más, si la pueden ver este fin de semana, muchachos, con su familia. A ver, déjenme, yo busco por aquí el link para que ustedes la puedan ver en alta calidad. Ya les comparto el link. Déjenme, ya miro. Para que se la puedan ver, ¿sí? Se llama Opuestos. Y película Opuestos oficial. Es una historia muy bonita de superación de un brasilero, muchachos, que estuvo en las calles de Brasil. Pues es un indigente que estuvo en las calles de Brasil. Esta es la oficial, ¿cierto? La oficial. Y fue un indigente, muchachos, fue un indigente y este indigente pues pudo ir a la universidad, imagínense. O sea, pasó de ser pordiosero, de estar en las calles, a estudiar en una universidad, ¿sí? A estudiar en una universidad. Entonces me parece muy, muy, muy interesante, muchachos. Para que ustedes se la vean, vean, aquí está. Les voy a pasar el link, ¿sí? Les voy a pasar el link, pero miren que aquí está, ¿sí? Ahí está. Y miren, aquí ya comienza la película. Es una película que dura solamente 50 minutos, pero les va a servir muchísimo. Mira. ¿Sí? Aquí está, ahí está pasando la película. ¿Sí? Y les voy a pasar en este momento el link para que ustedes la vean con su familia, muchachos. Está en YouTube. Aquí les voy a pasar el link, muchachos. Sí. Ahí está. Se la voy a copiar en este momento aquí, ¿sí? Vean, muchachos, ahí está el link de la película, ¿sí? Ahí está el link de la película, por favor. Van a copiarlo. Guarde este link, ¿sí? Guarde, por favor, este link. ¿Sí? Guarde por favor ese link y en este momento van a ponerse la meta. A ver, escríbame por favor en los comentarios quiénes se van a ver la película este fin de semana, hoy o mañana, con su familia. Escríbame por favor ahí en los comentarios quiénes se comprometen a ver esta película. Solamente dura 50 minutos, muchachos. 50 minutos, eso es muy poquito. 50 minutos, pero por favor necesito que la vean, ¿sí? O sea, que la vean. ¿Quiénes se comprometen ahí? Escríbanme en los comentarios ya. No le gustaría pedir ya. ¿Sí? Escríbanme en los comentarios quiénes se comprometen a ver esta película hoy o mañana con su familia, o bueno, así sea solo, ¿sí? Pero que se la vean. ¿Quiénes se comprometen a ver esta película hoy o mañana? Escríbanme en los comentarios, pero quiero ver compromisos, muchachos, ¿sí? Con permiso. Quiero ver compromisos, muchachos. A ver, escríbanme por favor ahí en los comentarios quiénes se comprometen a ver esa película. A ver, aquí ya está apareciendo Diego. Dice Diego que se compromete a ver esa película. Vea, ya hay una primera persona que se comprometió, ¿sí? Es Diego Alejandro. Sí, se va a comprometer a ver la película, ¿sí? Ahí está, muchachos. Es la primera persona que adquirió el compromiso, ¿sí? La primera persona que adquirió el compromiso de verse la película. Aquí está también Sebastián Murillo. Sebastián Murillo también se compromete a ver la película este fin de semana, ¿sí? Hoy o mañana. Aquí también Diana Sofía Bartolo dice que ya se compromete también a ver la película. Diana Sofía Bartolo, para verla este fin de semana, ¿sí? Muy bien. Dice Brian Betancourt también, dice, yo me comprometo. ¿Saben qué es lo más bonito, muchachos, de esta historia? Que es de la vida real, o sea, no es su ficción, es de la vida real. Como un indigente de las calles de Brasil fue a la universidad y se logró graduar de la universidad. Un indigente, muchachos, un indigente. Yo les hago una pregunta, si un indigente puede ir a la universidad y graduarse, y se gradúa con honores, ustedes lo van a ver ahí, ¿será que no lo podemos hacer nosotros? ¿Ah? Un indigente que no tiene casa, no tiene familia, nada,
y fue a la universidad, muchachos. Quiero que se vean la película, no les voy a hacer más spoilers de la película, sí, sí, quién sabe qué es un spoiler. Dice Guitar Cover, dice, yo me comprometo a verla, vean, ya va Guitar Cover, Brian Betancourt, Diana Sofía Bartolo, Sebastián Murillo, Diego Alejandro Arango, 5 personas. Y dice JC, dice, yo me la veo. A ver, más personas que se comprometan a ver esta película, del link que les acabo de poner ahí, muchachos, para que se la vean este fin de semana. Sí, solamente dura 50 minutos, pero si ustedes comienzan a ver películas que los inspiren y las inspiren, ténganlo por seguro que su mente va a comenzar a cambiar, porque desafortunadamente uno, ¿qué es lo que ve? Las noticias, cosas feas, y eso lo que le hace a uno es que le baja el estado de ánimo, muchachos. En cambio, si ustedes comienzan a ver películas que les inspiren, van a comenzar a cambiar la cabeza, muchachos, van a comenzar a cambiar el chip. Entonces necesitamos más gente que nos inspire. Entonces aquí solamente 6 personas se han comprometido en este momento a ver la película. Bueno, ya viene otra persona. Juanda dice, yo me comprometo. Otra persona, ya van 7 personas de las 22 que están conectadas en este momento que se quieren comprometer a ver esta película este fin de semana, o hoy o mañana, que se la vean, ¿sí? Ahí les pasé el link, ahí les acabo de compartir el link por los comentarios. Por favor, busquen el link, lo guardan, lo dejan ahí abierto en una pestañita y se la ven más tardecito o mañana, ¿sí? Esa es la primera película que yo les quiero recomendar que hay que verse. ¿Y quiénes quieren que les recomiende una segunda película? A ver, por lo menos para que este fin de semana no se vean solamente una, sino dos. A ver, ¿a quién le alcanza el tiempo para ver una segunda película? Escriban, por favor, ahí en los comentarios. ¿A quién le alcanza el tiempo para ver si una segunda película? ¿Ah? ¿A quién le... ¿O no les gustan las películas, muchachos? No, pero ¿cómo así que no les gustan las películas? ¿Ah? ¿Por qué no? Porque solamente son 7 los que se han comprometido a ver la película de las personas que están conectadas en este momento. A ver, díganme, ¿quiénes quieren que les dé otro link de otra película? Si, el que me diga, si más personas quieren que les ponga link de otra película para que se vean una segunda película bien chévere, de las que son bien bacanas, para que se la vean, ¿no? Aquí dice Diego Alejandro, Diego Alejandro dice que quiere otra película, que quiere que le recomiende otra película para verse este fin de semana, para vérsela hoy o mañana. Muchachos, vean que ir al éxito, construir el proyecto de vida, es algo bacano, es algo emocionante, esto no es algo aburrido. Vamos a ver muchas películas durante cada transmisión, les voy a recomendar películas y vamos a discutir sobre las películas. Entonces, ya les acabo de decir una película, ahora les voy a dar el link de la segunda película, a ver si de pronto les queda tiempo en toda esta semana para verse la película. Esa va a ser la tarea que les va a quedar, ¿sí? Entonces, aquí está. Sebastián Murillo también dice que les dé otro link. Y dice Guitar Covers nos recomienda una película que se llama Sueño Posible del 2009. Sueño Posible del 2009, ¿sí? Un Sueño Posible del 2009. Entonces, qué interesante. Ahí vemos otra película. Yo les voy a recomendar una que me parece que es muy, 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 muy interesante. Y les voy a mostrar el tráiler, ¿sí? Pero los demás, ¿qué? Es que nadie, muchachos, la mayoría de personas no está comentando. Por favor, comenten, involúquense con nosotros, vean esta transmisión, ¿sí? Opinen de algo, ¿sí? ¿Quiénes más quieren que les dé otro link? O bueno, ¿quiénes quieren comprometerse con ver la película? Pues por lo menos esa película, ¿sí? Voy a recomendarles esta otra película, les voy a mostrar el tráiler en este momento, está en YouTube. Y es una película muy bonita, espectacular. Yo les comprometo, yo me comprometo a ver las dos películas. Yo ya me las vi, pero me las quiero volver a ver. ¿Sí? Pero yo me comprometo también a verlas y dentro de 8 días vamos a hablar. Les voy a hacer algunas preguntitas, ¿sí? Y al que responda, a los que respondan bien las preguntas, vamos a mirar qué incentivo le damos. ¿Listo? A ver, ¿quiénes apuntan a ese reto? A verse las dos películas y dentro de 8 días les voy a hacer preguntas de las películas y avanzamos, ¿sí? A ver. Levanten la mano ahí o ponga un emoji, no sé, haga algo, muchachos, hagan algo. Y ¿quiénes se animan? Díganme. A ver, y dentro de 8 días miramos a ver cómo qué hacemos para incentivar un poco. A ver, díganme, muchachos. A ver, pero por favor pónganme, mientras yo voy navegando aquí en la internet y voy poniéndoles el tráiler de la siguiente película, ¿sí? Les voy a poner el tráiler de la siguiente película.
Déjenme, ya mismo les muestro. Oh, ya la encontré, pero déjenme ya ver, si está con buena calidad. Listo, a ver, ¿quiénes más están? ¿Quiénes más se comprometen? A ver, se comprometen a ver más películas, muchachos. A ver, tan, 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 tan. Uy, ahora sí ya despertaron. Ya despertaron, ya casi se va a acabar esta transmisión, pero ya están despertando. Dice Karen Valeria Salazar, dice, yo me comprometo. Dice Stephanie, dice, yo también me comprometo, Stephanie Hernández. Dice Sofía Ocampo, dice, yo me comprometo. Excelente, esa palabra me encanta. Dice Mariana Orozco, dice, yo me comprometo. Excelente, Mariana, se te felicito. Sofía Ocampo dice, me comprometo, dice Juanda también, Yugoris. Ok, aquí están poniendo ya emojis, ¿no? Lo que pasa es que no sé por qué hay unos que no se ven, pero ya les voy a compartir entre la pantalla de la segunda película que les vamos a recomendar este fin de semana para... a ver, déjenme, ya mismo les comparto la otra, ¿sí? Y ya con esto vamos a ir finalizando. Les voy a compartir el tráiler de la segunda película y ya con esto vamos a ir finalizando, muchachos. ¿Sí? Listo. Aquí ya podemos ver el tráiler, muchachos. Se llama En busca de la felicidad. Así se llama la película. En busca de la felicidad. Es una película maravillosa, muchachos. ¿Sí? Se llama En busca de la felicidad. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner el tráiler. Vamos a poner el tráiler, ¿sí? Chris Garner hacía todo lo posible por su familia. No lo necesitábamos, Chris. Pero todo lo posible no era suficiente. Amigo, tengo dos preguntas para usted. ¿Qué es lo que hace y cómo lo hace? Soy agente de bolsa. ¿Agente de bolsa? Oh. Oiga, le presto mi coche para el fin de semana, pero lo necesito aquí el lunes. ¡Pague el aparcamiento! Necesito un alquiler, no puedo esperar más. Tiene que largarse mañana por la mañana. Aún recuerdo aquel momento. Solo quedaban $21 en mi cuenta del banco. Era mi última oportunidad de llegar a algo. Tienes que confiar en mí, ¿vale? Ya confío en ti. Conseguiré un trabajo mejor. A ver si le encuentro una solicitud para nuestro mérito viaje. No había sueldo, pero era un camino hacia otro lugar. Mamá se marchó por mí. Mamá se marchó por mamá. Y tú no tuviste nada que ver en eso. ¿A dónde vamos? No lo sé. El año pasado tuvimos un aspirante que obtuvo un 9 en el examen escrito y no fue elegido. No es un examen decisivo. No nos abandonará todavía. Jay dice que está muy decidido. ¿A dónde vas? ¡Vaya al hospital! ¡Tengo que ir a trabajar! Aquí hay un tío que llegará a ser alguien. Esto es imposible. Yo puedo hacerlo. No podrá, nadie puede. Si tienes un sueño, debes cuidarlo. Cuando la gente no puede hacer algo, te dicen que tú tampoco puedes. Will Smith, En busca de la felicidad. Si quieres algo, ve a por ello. Y punto. Ve a por ello. Y punto. Entonces, muchachos, esa es la película, esa es la segunda película que les recomiendo, muchachos, ¿sí? Esa es la segunda película que les recomiendo, se llama En busca de la felicidad, de Will Smith. ¿A quiénes les gusta ver películas de Will Smith? A ver, póngame ahí, escríbame, ya estamos finalizando con esta transmisión. Ya estamos finalizando, pero ¿a quiénes les gusta ver películas de Will Smith? A ver, póngame ahí en los comentarios, ¿sí? Me están diciendo que envíe el link, ya mismo les voy a enviar el link, ¿sí? Por favor, muchachos, díganme a quiénes les gusta ver
películas de Will Smith. A ver, ¿a quién le gusta? A ver, si ¿sí saben quién es Will Smith? Imposible, pues que no sepan quién es Will Smith. ¿Sí se acuerda que Will Smith le dio una cachetada en estos días a alguien, o no? ¿Sí? ¿Sí saben que Will Smith le dio una cachetada en estos días a alguien o no? A ver, ¿a quién le dio la cachetada? A ver, ¿a quién cacheteó Will Smith en estos días por ahí? ¿Alguien lo sabe? A ver, muchachos. Díganme. A ver si de pronto alguien sabe que a Will Smith, ¿a quién cacheteó en estos días? Que le puede dio una cachetada a alguien, ¿sí? Le voy a poner el link de la película mientras me van escribiendo ahí. Para que se la vean este fin de semana también, ¿sí? Necesito que por favor se vean esa película este fin de semana, muchachos. Y dentro de 8 días lo que vamos a hacer es que les voy a hacer algunas preguntas. Les voy a hacer algunas preguntas de las películas, ¿sí? Y vamos a ver quiénes responden más preguntas de las películas porque vamos a hacer algún incentivo para eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un incentivo bien chévere para que... Para que puedan, digamos, que incentivarse un poco más, ¿sí? Déjenme aquí, ya creo que ya encontré el link y quiero, a ver, aquí dicen las personas que les gusta ver películas de Will Smith. Dice Sebastián Murillo, dice a mí, le gusta ver películas de Will Smith, a Diego Alejandro Arango, a Guitar Cover, a Stephanie Hernández, a Guitar, dice, ponga el tráiler de Un Sueño Posible, listo, listo, claro que sí, ahorita lo pongo. El man que estaba dando los premios del Oscar, ese fue el que le dio la cachetada. A Chris Rock, exacto. Diego Alejandro dice a Chris Rock y Sebastián. Bueno, entonces sí conocen a Will Smith. Yo sé que esta película les va a encantar, muchachos, ¿sí? A los que se van a esa película les va a encantar, ¿sí? Yo estoy completamente seguro. Y son esas dos películas que les voy a recomendar, ¿sí? Déjenme, yo miro por aquí... Y les voy a compartir el link para que la puedan ver este fin de semana con sus familias, ¿sí? Con sus familias. ¿Sí? Traten de verla con sus familias, muchachos. Que eso les va a servir bastante, ¿sí? Ya estamos, ya vamos a casi finalizamos esta transmisión. Vamos a hacer una cosa. La película que me están diciendo en este momento... Creo que alguien me la está recomendando, que es Un Sueño Posible. Voy a ponerles el link la próxima semana para que queden por lo menos con 2 películas, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo menos que queden con 2 películas. Para ver, vamos a ver si a usted les gusta hacer las tareas, ¿no? Las tareas, muchas de las tareas que vamos a tener en esta serie es eso, es ver películas. A ver, ¿será que son muy difíciles? Okay. Escríbame por favor ahí en los comentarios, ¿sí? Díganme si son muy difíciles esas tareas. Escríbanme por favor ahí. Profesor, son muy difícil ver películas, ¿sí? Escríbanme por favor ahí, ¿sí? Díganme por favor, muchachos, ¿es difícil o no es difícil ver películas? Díganme. ¿Ah? Entonces, ¿qué me dicen? Muchachos, ¿ah? ¿Es muy difícil ver películas o qué? Díganme. Aquí les voy a poner el link. La pueden descargar... Les voy a poner el link, ¿sí? Está en una página, la pueden descargar, creo que ahí está el link de descarga, no sé, pues yo simplemente lo que hago es que les paso links de webs, ya ustedes miran, pues obviamente, A ver, dice, sale fin de semana con la novia, dice... Aquí dice Guitar Cover listo, dice Mari, por ejemplo, voy a editar el parcial de mecánica de fluido, listo, ahorita lo habilito. Ok, dice Juanda, dice no es difícil ver películas, Guitar Cover dice que no, dice fin de semana de películas con la novia, bueno, está bien, es una forma interesante. Aquí les acabo, muchacho, de poner el link. Para que se vean la película, si quieren, pues en esa página supuestamente uno la puede descargar, no sé, no me hago responsable. Ya saben que simplemente yo recomiendo páginas. Con páginas, si ustedes miran ya, pues las visitan y todo, pero supuestamente se puede descargar, supuestamente ahí la película, no sé. Miren ahí, si
Sí, hay algunas plataformas en las cuales uno están montadas en Google Drive o en Mega y uno las puede descargar. Él les acaba de compartir el link de la de En Busca de la Felicidad, ¿sí? En ese link que les acabo de poner ahí. Se llama Películas HD. Aquí les voy a compartir un poquito con la pantalla ya para finalizar. Y vamos a dejar ahí por hoy. Déjame, ya estamos finalizando. Muchachos. Ya estamos finalizando. Bueno, ya para finalizar, antes de finalizar y de irnos, muchachos, escríbanme en los comentarios, hasta el momento, ¿qué tal les ha parecido la dinámica que vamos a tener en cuenta? Escríbanme ahí, hasta el momento, ¿cómo les ha parecido la dinámica que vamos a tomar en este curso? De que vamos a aprender, pero viendo películas, viendo series, leyendo libros. ¿Cómo les ha parecido de la dinámica de lo que vamos a trabajar estos sábados, sí? Y vamos a aprender estrategias de todo lo que yo les dije a ustedes ahorita, ¿cierto? De cómo plantearse un plan de vida, de cómo ser más disciplinados, de cómo manejar el horario, de cómo son metodologías de estudio. Pero todo lo vamos a hacer como con esa dinámica, ¿sí? De ver películas y leer libros, ¿sí? Principalmente. A ver, díganme, escríbanme ahí ya para finalizar en los comentarios. ¿Qué tal les parece esa dinámica? ¿Qué tal les parece esa dinámica que vamos a trabajar en esta serie? ¿Sí? En esta serie es que nos vamos a conectar unos cuantos sábados para hablar de eso, ¿sí? A ver, aquí dice Juanda, dice, me parece bien, no aburrido, sino entretenido. Excelente, Juanda, súper bien. A ver, las otras personas, ¿qué? ¿Ah? Las otras personas, por favor, ya casi finalizamos esta transmisión, pero quiero que me digan qué tal les parece la dinámica de ver películas y leer libros, ver películas y leer libros, que así es que lo vamos a hacer. Esas van a ser las tareas que les voy a dejar. Aquí dice Diego Alejandro Arango, dice muy buena dinámica, Diego Alejandro, bueno, excelente. Dice también Andrea Carrillo, dice muy buena dinámica, excelente Andrea, me alegra mucho que te guste. Dice Sebastián Murillo, está chévere la metodología. Chévere, vamos a ver películas y leer libros, eso es lo que vamos a hacer. Dice Sofía Ocampo, dice, me parece muy bien, una forma de aprendizaje diferente, exacto. Entonces prepárense, muchachos, porque vamos a ver películas y a leer libros y se las vamos a recomendar cada fin de semana, ¿sí? Entonces la tarea va a ser esa. Por ejemplo, la tarea para la próxima semana es ver esas dos películas si alcanzan, o por lo menos véanse una, los links que les compartí, ¿sí? Esa va a ser la tarea para la próxima semana. Y en la próxima semana ya comenzamos a hablar un poco más de eso, ¿sí? De cómo construir ese proyecto de vida viendo películas y leyendo libros, ¿sí? Aquí me está diciendo Juanda, bueno, está poniendo un emoji, excelente. Lo que pasa es que no se ven. Muchachos, antes de que se desconecten de aquí, les voy a dejar un reto. Y ese reto va a ser que usted le diga por lo menos a una persona que está comprometido, que usted está comprometido o comprometida con su futuro. Que le diga, vea, yo estoy comprometido con mi futuro y quiero tener un proyecto de vida. O sea, que estoy construyendo un proyecto de vida. ¿Alguien me está ayudando? Tú puedes decir, alguien me está ayudando y yo estoy viendo una capacitación los sábados en la mañana, a las 8 de la mañana, y con esa persona vamos a aprender cómo sacar adelante el proyecto de vida, ¿sí? Y al final le pueden dar el link del canal, este canal que se llama Mulcue Profe, apréndase el canal Mulcue Profe, le dan el link y ahí queda grabada la transmisión, esta transmisión queda grabada, para que las personas que de pronto no pudieron estar, usted le puede recomendar, oiga, usted cómo es que se perdió esto, ¿sí? Entonces, por lo menos dígale a una persona, la tarea que le voy a dejar es que dígale por lo menos a una persona, un amigo suyo, que sea del colegio o conocido, que le diga, vea, usted quiere aprender, métase en ese link, busque en YouTube Mulcue Profe, y ahí les voy a enviar el link de la transmisión, para que ustedes lo compartan a otras personas, y ojalá que dentro de 8 días se unan más personas, muchachos, porque entre más personas busquen su proyecto de vida, entre más personas estén desarrollando su personalidad, entre más personas estén saliendo adelante, este mundo y este país va a ser mejor, ¿sí? Entonces te felicito a ti mismo. Por último, entonces te invito a que le des like, dale like, por favor, dale like a este video, y nos vemos dentro de 8 días, voy a dejarlos finalmente entonces, por hoy, ¿sí? Vamos a finalizar hoy esta transmisión y los voy a dejar, muchachos, finalmente para
Para dejarlos, voy a dejarlos aquí con de nuevo el tráiler de la primera película que les recomendé. ¿Sí? La primera película que les recomendé. Les voy a dejar de nuevo con ese tráiler y allá finalizamos. ¿Sí? Allá finalizamos. Les voy a dejar con el tráiler de nuevo. Para que se la vean, muchachos. Por lo menos que se vean esa primera, que es del indigente que logró ir a la universidad. ¿Sí? Entonces, por favor, les voy a pedir de que se vean la película, ¿sí? Yo les puse los dos links de la película ahí en los comentarios, búsquelos que ahí están, ¿sí? Los dos links de las películas se los puse ahí en los comentarios. Entonces, por favor, los voy a dejar de nuevo con ese tráiler para que ustedes se la puedan ver, ¿sí? Déjenme aquí, les voy a poner la... Muchas gracias. Tráiler gracias. De nuevo. Es el lugar más elegante. Espera, yo busco por acá. Va a ser la última, lo voy a dar con este tráiler. Doctor Sieto, le ruego me disculpe. No te preocupes. Se me hizo tarde. ¿Cuánto tiempo sin verte? Así es, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Toma asiento. Con permiso. Es un hermoso lugar. Sí, a mí me gusta mucho. Muchas gracias. Gracias. Es el lugar más elegante en el que he estado. Es costoso, pero vale la pena. Nunca estuve en un lugar así. Tú te lo mereces. Gracias por invitarme. Me llamo Sieto. Soy profesor titular en la Universidad Estatal de Campinas, la UNICAMP. Ese es, en realidad, el último escalón en la carrera universitaria. Es decir, que pasé por todos los otros niveles. De maestría, doctorado, postdoctorado, instructor, hasta que apliqué como profesor titular. Bien, me llamo Luis, tengo 25 años. Años. Tal vez no parezca, pero hace poco tiempo yo vivía en la calle. Mi vida era muy diferente. No tenía trabajo, no tenía casa. No tenía nada. Pero de todos modos soy un sujeto soñador. Me siento perdido, no sé qué pedir. ¿Qué va a pedir? Bueno, yo prefiero carne. ¿Y tú, Luis? ¿Qué te parece pescado? Aquí el pescado es fabuloso, muy sabroso en verdad. Puede ser. Yo no sé la diferencia. Entonces, pescado y carne. Gracias. Gracias. Doctor, para mí todo esto es nuevo. Soy descendiente de italianos. Decidí dedicarme al estudio y enseñanza de la lengua italiana. En 2009 yo me preparé para ingresar en la Universidad de Perugia para desarrollar un curso de lengua, cultura y arte italiano. La Universidad de Perugia para extranjeros fue fundada en los años 20 con el objetivo de enseñar a los extranjeros la cultura italiana y su herencia artística. Perugia,
una de las ciudades más interesantes de Italia en términos de patrimonio artístico, histórico y arquitectónico, está localizada en el centro del país, entre Roma y Florencia. Es un centro cultural moderno, caracterizado por una rica agenda anual en eventos y exhibiciones, tornando la ciudad interesante todo el año. En 2006,